estamos en mi día pink. Y el día de hoy estoy desayunando un burrito. Bienvenido al momento pink. Hola. Espero que hoy tu día sea un día pink. Hola, hola. Ay, te vamos aquí en camino a la escuela. Sí, bien emocionado. Ya es mitad de semana, así que seguramente ustedes no lo van a ver el miércoles, pero pues pero es miércoles. Estoy grabando este día pink en un miércoles. Les voy a enseñar un poquito de lo que es mi salón. Este es mi salón. En este lugar mis niños dejan sus libros. Aquí está el piso que está en preparación porque le voy a poner ahí algunos dibujos. Y pues aquí están algunas cartitas que me dejan mis niños. Las cosas que tengo que hacer, mi horario, mi mapa. Y las cositas que dejan los niños. De este lado tenemos la caja de los objetos perdidos. Y pues así es como se ve mi salón de clases cuando no están los niños. Pues al ratito les sigo grabando. Y bueno, ya estamos en el recreo. Y pues vine a saludar al profesor más guapo de esta escuela. Sí, el Tomasín. Y pues aquí estoy en su salón. ¿Quieren verlo? Este es su salón. Cajas, muchas cajas. Material. Por lo visto no he trabajado nada. Nada, ¿no? ¿Eh? Nada. Y pues él también me copió una de las cajas. Y miren, su mural de arte. Todos esos sus niños lo hicieron. Muy bonito. Excelente. ¿Cómo está tu día? ¿Estás haciendo un día momento pink? Sí, mira, pink como esta billeta. Y bueno, espero que este día les esté gustando. Y síganme acompañando en un día normal en mi vida. Es bien, bien importante. Están muy chicos, pero cuando yo tenía su edad, me gustaba mucho jugar básquetbol. Y admiraba, ¿a ti también? ¿Sí? Y era malo para jugar básquetbol. Y me hice muy bueno, porque empecé a admirar a un personaje que se llamaba Michael Jordan. ¿Quién ha escuchado a Michael Jordan? El hombre que volaba con el balón desde donde está la línea amarilla, brincaba, volaba por los aires y metí el balón. Michael Jordan. Hola, hola. Estamos aquí con Jesse. Hola. Y pues nos va a platicar cuál fue su momento pink del día de hoy. ¡Wow! Mi momento pink. Soy Jesse Vázquez, comunicador. Híjole, acabo de dar una conferencia en una escuela primaria que se llama... Ramón Delgadillo. Ramón Delgadillo, por acá en el Boulevard 2000. Y he visitado muchas escuelas, pero el llegar y que la directora me diga que suspendieron clases para recibirme, ¿sí?, y solamente tener a los niños de sexto, mis ojitos se llenaron de lágrimas. Es una tensión... Fue el momento pink de mi vida. Así que muchísimas gracias a los maestros que se portaron súper bien y a los alumnos que estuvieron muy atentos a mi mensaje. Muchísimas gracias, ese fue mi momento pink. Ok, muchas gracias por compartirlo. Un gracias. Placer. Ok, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hola, hola, ya estoy aquí de regreso. Ya voy de salida de aquí de mi trabajo. Pues ustedes ya miraron un poquito de lo que hago. De hecho, yo creo que mañana les voy a enseñar un poquito de lo que hay en mi espacio de trabajo porque ahora no tuve tiempo. El día de hoy pues ya miraron que una parte de los alumnos de la escuela les dieron
una plática, pues ahora sí se podría decir como que motivacional, porque pues les estaba... Ay, ya los ando tapando, espérenme, es que no estoy acostumbrada a manejar y grabar. Como les digo, les dieron una plática motivacional en donde les enseñó un locutor muy famoso de aquí de Estados Unidos y en Tijuana, bueno, en Baja California, donde les enseñaba, les dijo, más bien les contó parte de su vida y de cómo él llegó a ser locutor, de todo lo que tuvo que pasar. Y pues sin dudarlo, ese fue un momento pink. Y pues ustedes ya lo miraron también ahí, en un cachito, y también es el momento pink de Jessy Vázquez. El día de hoy también celebramos los 20 años de uno de mis compañeros de trabajo. La verdad es que él es admirable por el trabajo que hace, y es un honor porque es una persona muy, pero muy querida por nosotros. Y el cómo nos pudimos organizar para poder festejarlo y pasar un tiempo bonito con él. Entonces, la verdad es que voy lleno con muchos sentimientos y muy emocionada por el trabajo, por el equipo de trabajo en el que estoy trabajando y en el que soy parte. Y pues ya ahorita ya voy a mi casita, ya nos vamos a la casa. Les voy a enseñar un poquito del camino para que vean por dónde paso y así. Gracias a ustedes también por compartir el momento pink y un día pink conmigo. Espero que les guste, y pues si les gusta también, pues denle like a este video para grabarles más seguido días de estos, ¿verdad? Así que sigan viendo, niños.